Ya me acabé tus cartones, tomé tequila montones y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Más
como llega el olvido, se quedó dormido mientras yo me muero. Thank you.
mis amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto enorme, un placer nuevamente saludarlos como sábado tras sábado aquí en su programa de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto con un servidor, Emilio Flores. Ahora no, en nuestra nueva casa que es YouTube, en nuestro canal de YouTube. Seguro que sí, síganos por YouTube en nuestro canal de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto con un servidor, Emilio Flores. Si suscríbase, la suscripción es gratis, no le van a cobrar, pero síganos por YouTube, seguro que sí. Hoy en su programa, hoy como todos los sábados, tenemos la presentación de grandes talentos de aquí de Nuevo Laredo, Tamaulipas, seguro que sí, como todos los sábados, como ya lo hemos hecho cada 3 años, ya tenemos 3 años de estar haciendo lo mismo, presentando talentos, solamente talentos de aquí de Nuevo Laredo, Tamaulipas, grandes cantantes, grandes compositores, grandes guitarreros, grandes trovadores, grandes en todo, grandes artistas aquí en Nuevo Laredo, porque es una cuna musical, Nuevo Laredo, Tamaulipas, reconocida nacionalmente, seguro que sí, en todo México, Nuevo Laredo, por su cuna musical que tenemos, así como Coahuila, así como Durango, así como Nuevo León, seguro que son cunas musicales de aquí del norte de la República y son reconocidas en toda la República Mexicana, en México, seguro que sí. Todas nuestras entidades musicales, aquí estamos presentando cada 8 días en el programa de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto con un servidor, Emilio Flores, puro talento en el ADL, y hoy no era la excepción para presentar a esta gran cantante, seguro que sí. La cuerita consentida de Nuevo Laredo, como lo es Diana Soto, seguro que sí. Hoy, sábado, la tenemos aquí en vivo y a todo color para todos ustedes, seguro que sí. Muchas gracias de antemano. Antes de seguir con el programa, pues quiero darle las gracias a mi Padre Dios por haberme dejado levantar, abrir los ojos y seguir haciendo el programa, darme vida y salud para seguir haciendo el programa para todos ustedes con el solo propósito de entretenimiento musical a esta hora que están disfrutando de sus sagrados alimentos, de su almuerzo, de su barbacoa, de su menudo, de su pozole, de su chicharroncito prensado con salsa verde, sus tortillitas de harina, lo que quiera, ¿entiendes? Pero gracias por permitirnos entrar en sus hogares en el programa de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto con un servidor, Emilio Flores. Un saludo, buenas tardes, seguro que sí, para todos ustedes. Aquí estamos nuevamente presentando grandes talentos de Nuevo Laredo, seguro que sí, y hoy tenemos la presentación de esta gran cantante de aquí de Nuevo Laredo, como lo es la güerita consentida de Nuevo Laredo, la güerita consentida de Nuevo Laredo, como lo es Diana Soto. Y adelante, Diana, véngase, seguro que sí. Gracias. ¿Cómo estás, Diana? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Un saludo a tu gente, a tu público. Pues primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, señor Flores. Ya desde ahora ya cuando lo tengo ahí grabado en el celular me aparece el señor Emilio Flores Corleone, porque ya es el padrino y es para mí un orgullo y muy contenta de formar parte de la comunidad de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto, de todo el equipo que estamos aquí, y de que bien honrada y bien contenta de que me siga invitando y pues estrenando, porque estamos estrenando programa en YouTube, es mi primera vez acá. Así es la primera vez que está Diana Soto en el programa, en nuestro nuevo canal de YouTube, seguro que sí, como no es Diana Soto, es la primera presentación que va a estar, pero no va a ser la primera ni la última. Esperemos que no sea la última y que sea todavía, exacto, que progresemos. Exactamente, seguro que sí. lo que me gusta mucho es que la gente está viendo los programas, tenemos bastantes programas ya dentro de del canal y la gente sigue viendo los programas. Tenemos gente que se está haciendo muy popular entre ellos, entre la gente que nos visita en el canal, y no nomás de México ni de Estados Unidos, nos ven gente de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, nos ven gente de por allá de Colombia, nos ve gente de donde quiera, en el programa que tenemos ahora en nuestro canal de YouTube, seguro que sí, con todos los talentos que hemos presentado en los últimos 3 años que tenemos de programa, porque tenemos 3 años exactamente de programa, 3 años, un mes. Tres años, un mes. Que estamos al aire con el programa presentando solamente talentos locales aquí en Nuevo Laredo, como lo hemos venido haciendo, y ahora estamos en la presentación de Diana Soto, otro de los grandes talentos de aquí de Nuevo Laredo.
aquí lo estamos presentando para todos ustedes. Y hoy vamos a dar comienzo, porque te acuerdas que tenemos una hora y media de programa por YouTube, seguro que sí. Entonces tenemos media hora menos y hay que darle gusto a la gente que quiere oír a Diana Soto con sus melodías, sus interpretaciones. Sí. Pero antes que nada, pues, oye, pues a tus fans, a tus seguidores, a tu familia, a tus amigos, tu comadre, tu compadre, tu primo, tu prima, oye, pues unos saluditos, ¿no? Es que somos muchos empezando. No le hace. La ventaja de que estamos acá ya en el YouTube, pues súper internacionales ya. Entonces mis saluditos ya van a pasar a Colombia, a Honduras, a El Salvador, a la Argentina, a Uruguay. Claro. Pues de allá de Colombia a mis amiguitas Mildred Perdomo, que está ella en Bogotá, y a la señora, bueno, no señora, yo le digo que es como mi mamá, pero es mi, es, digámoslo, tía, para dejarla joven. Esa gente de Colombia son punto clave para ti y para nosotros. Sí, sí, y muy gente muy querida, que formó parte de una etapa de mi vida, que las conocí y conocí también su país y su costumbre, su modo de hablar, y las verdaderamente las aprecio mucho. Un saludo para Nora Elena Suárez, que ya está en Medellín. Pero sí, ya cuando salga el programa, y esperemos que me esté viendo ahorita, no estoy segura porque pues estamos apenas nuevos. Sí, pues mandarles los saludos y que les lleguen y que nos sigan, porque claro, lo que les gusta, claro, aquí va a estar. Y así como tienes uno o dos, sí, ellos nos pueden seguir haciendo la invitación para otras gentes, para que la otra gente nos siga siguiendo y que nos siga viendo en el programa, seguro. Y es un gusto enorme para nosotros que nos miren allá tan lejos. Y también tenemos acá en Texas mucho, bastante conocidos. Gente. Por ahí tengo un contacto también en Canadá, pero pues ahí vamos a ir hablando de ellos y mandándoles saludos conforme va corriendo el programa. Pero el más grande saludo, el primero, ya así al del tope, pues el de mi mamá, que está viéndome, que ella me apoya en todo y está con mis hijos ahorita para yo poder hacer lo que me gusta, que es cantar, y pues aquí estamos para ustedes. La está logrando, señora, la está logrando, que cuide los nietos. Sí, porque no me los cuida para irme al baile, me los cuida para venirme acá con el señor Flores. Así es, seguro. Bueno, pues tenemos una hora y media para mandarle saludos a todos tus fanáticos, a todos tus fans, toda tu familia. Sí. Tenemos una hora y media, pero vamos a dar comienzo con la música, con Diana Soto, porque la gente quiere oír a Diana Soto con sus interpretaciones. Claro que sí, muchas gracias. La abuelita consentida de Nuevo Laredo, Diana Soto. Adelante con la música, Martín. Seguro claro que sí, gracias. Soy la única desde el 2003 imitadora, no solamente de mímica, sino tratamos de cantar, ofrecerles profesional. Uy. Para todos los que están comiendo, un saludo para todos los chulos de la colonia Benito Juárez. Me sucedió cuando la otra noche sus sueños se turbó.
contentos, muy alegres. Oye, y alegre, oye, qué manera de comenzar el programa con ese cumbión, seguro que sí. Qué manera, bien alegre, bien guapachoso con esa, el ladrón, seguro. Muy coquetos, empezamos coquetos. Bien contentos, seguro que sí, el programa. Hoy sábados, como debe de ser todo el tiempo, bien contentos, bien felices, con toda la gente que nos está viendo, con ese cumbión que el ladrón, en la interpretación de la güerita del Nuevo Laredo, la güerita consentida del Nuevo Laredo, Diana Soto, uno de los grandes cantantes con gran talento aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Oye, y si le quiere mandar saludos a Diana Soto, aquí en el estudio, mira, ahí está el teléfono, el 334 867-0787. Seguro que sí. Es el teléfono del estudio, fue lo que dije. Sí, que me llamen, no me los cortes, los galanes, ahí para está que el le teléfono. Manden saludos a Diana Soto, seguro que sí, aquí en el programa, para todos ustedes. Y vamos. Se aceptan donaciones también, si quieren transferencias, donaciones, regalos, gift cards, todo. Y taco, también tacos y menudo y caldito. Claro, y taquitos, tortas, pizza, de ternera. Hamburguesas de Burger King. Así es, seguro que sí. Oiga, y hablando de comida, si usted está a punto de tener su evento privado, su evento personal ahí en su casa, un cumpleaños, un bautizo, un aniversario, una primera comunión, una confirmación, o simplemente nomás porque usted tiene el gusto de hacer su pachanga, su evento, invitar a sus familiares, a sus amistades, seguro que sí, y no se quiere meter a la cocina y no se quiere estar prendido en el asador, mire, pues llámenos a Cazuelas Don Juan, en Laredo, servicio en los dos Laredos, Nuevo Laredo, Laredo, Texas. Llámenos al 956-436-7638 para presupuesto gratis, el guisado que usted quiera, en cazuelitas, con tortilla de harina, de maíz, de arrocito, frijolitos, refritos, cualquier guisado que usted quiera, el guisado de su predilección, ahí se lo hacemos, lo atendemos, presupuesto gratis para 80, 50, 100 personas, wow. 200 personas, seguro que sí, tenemos presupuesto gratis, llámenos, no se quiere meter a la cocina, nosotros cocinamos para usted, nosotros, la familia Guerrero cocina para usted, seguro que sí, háblenos al 956-436-7638, Cazuelas Don Juan, servicio en los dos Laredos, Laredo, Texas, Nuevo Laredo, seguro que llámenos para presupuesto gratis al 956-436-7638. Seguro que la familia Guerrero con todo gusto los atenderá en vía telefónica, seguro que sí, wow. Para sus presupuestos gratis, seguro que sí. Cazuelas Don Juan, adelante, seguro que sí. Cazuelas Don Juan, qué rico, ya se me está dando hambre. Oye, no, es que en realidad la familia Guerrero se avienta para esos guisos. El guiso que tú quieras, guiso especial, lo que tú quieras, ellos te ponen en tu evento. Sí, ahí con la fotito, ya nada más con la piendo la fotito, ya se nos antojaron lo que está dentro de las cazuelitas de Don Juan. Seguro que sí, pues un saludo allá para la familia Guerrero, allá en Laredo, Texas, allá para el amigo Daniel, seguro que sí, Daniel. Un saludo para él desde aquí, desde el estudio. Estamos en vivo en el estudio aquí con Diana Soto, de gracias. Los grandes talentos, de las grandes cantantes de aquí, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Gracias. Que sí, porque aquí en el programa presentamos solamente talentos. Y el talento no se da en la esquina. Ajá. El talento hay que salir a descubrirlo, a buscar el talento, seguro que sí. Entonces vamos a proseguir con más música, con más saludos. Vamos a enviar un saludo hasta San Antonio, Texas, para la familia de la Cruz, allá en Houston, para toda la musicada en Houston, Texas, seguro que sí. Nuestros amigos de San Luis Potosí, allá en San Luis Potosí, seguro que sí. Allá para la familia de Guadalupe Gómez, seguro que toda su preciosa familia. Un saludo desde aquí, desde Nuevo Laredo, su natal Nuevo Laredo, Tamaulipas. También como no, para María Luisa Esparza en el Cedral San Luis Potosí, para la prima, seguro que sí, allá un saludo enorme para María Luisa Esparza en el Cedral San Luis Potosí. También como no, para Elvia, seguro que sí, allá en Cárdenas, Elvia Galván en Cárdenas San Luis Potosí, un saludo desde aquí, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el programa de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto, seguro que sí. Un saludo también como no, para la señora Milagro Cautivo, allá en la pequeña tierrita del Salvador, en el pulgarcito de América, el Salvador que nos mira por allá, la señora Milagro Cautivo, pues un saludo hasta el Salvador, seguro que sí. También como no, para nuestras amigas allá en Honduras, que nos miran en Honduras, allá en Puerto Cortés, Honduras, un saludo para ellos, seguro que sí, desde aquí, desde Nuevo Laredo, por parte del programa de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto. También como no, un saludo para
Y Riverside, California. Riverside, California, Estados Unidos, allá para Mari Valtierra. Un saludo allá de, procedente de Tijuana, Baja California, pero viven en Riverside, California. Pues un saludo desde aquí, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, también, como no, para mi tía Rosa Rizzo en Bakersfield, California. Allá un saludo para mi tía Rosa de por allá, que vive por allá, tiene muchos años, de Candela, Coahuila, seguro que sí, un orgullo enorme en Candela, Coahuila, de nuestro pueblito querido, nuestro pueblito mágico querido, Candela, y Candela, Coahuila, un saludo para la familia de Hoyos Coronado, para la familia Juárez Santos, allí en Candela, también, como no, allá en Rodríguez, Nuevo León, para mi tía Gloria de Hoyos, para Cristina de Hoyos en Anáhuac, un saludo, seguro que sí, para mi prima Nelly Tijerina en Lampazo de Naranjo, Nuevo León, para Pancho Tijerina también allá, en Lampazos de Naranjo, Nuevo León, seguro que sí, un saludo para toda la raza de Lampazos, desde aquí, desde el programa Tardes de Acordeón y Bajo Sexto con un servidor Emilio Flores, los saludamos, un abrazo enorme para toda esa gente bonita de Anagua, de Rodríguez, de Lampazos, de Bustamante, de Valladares, para Isabel López, ahí en Valladares, Coahuila, seguro que sí, un saludo para ella también, allá para mi prima La Prieta, allá, y para el primo allá en Villaldama, a Nuevo León, seguro que sí. Un saludo para ellos desde aquí, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el programa de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto para todos ustedes. Y ahorita seguimos con más saludos. ¿Qué tenemos enseguida, güerita? ¿Qué tenemos enseguida? Queremos sacar la artillería pesada de regresar de a los años de 1993-95, por ahí, con la canción de Veneno, por ahí. Creo que no, que de Veneno es como el 2003, pero regresando al grupo de Límite, cuando Alicia cantaba con Límite, vamos a ¿en qué año, tocar. ¿En qué año? Límite empezó como en el 93, pero se hicieron fuertes despuesito del fallecimiento de Selena. Entonces ya sacaron cancioncitas más variadas ya después. Viejo, yo tenía como 36 años. No, Juan, era la mera edad del... de la fiesta. Sí, pues en ese tiempo sí, pues todos tuvimos nuestra edad para andar de fiesteros en los bailes y todo, ¿verdad? Pero qué bueno, pues adelante, porque quieren ver a la güerita consentida, sí. Diana Soto, la güerita de Nuevo Laredo, seguro que sí, con la siguiente interpretación a su manera, a su estilo, seguro que sí, y vámonos adelante con más música con Diana Soto, seguro que sí, adelante. Claro que sí, gracias. Aprovechando, un saludo para todos los fans de Alicia Villarreal, el Club de Fans, Weary Fans, a todos un saludo para ellos. Todo esto se hace con cariño y el respeto para la artista. Me lo advirtieron que no eras bueno, que eras un hombre de piedra. Peace.
otra cumbita sabrosona, seguro que sí, a la manera inconfundible de la güerita consentida de Nuevo Laredo. Diana es otro de los grandes talentos que tenemos aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, grandes representantes muchas de la gracias. Música norteña, tropical, ranchera, seguro que sí. Aquí en Nuevo Laredo tenemos de todo tipo de material en cantantes, seguro que sí. Tenemos norteños, cumbieros, boleristas, baladistas, trovadores. Tenemos de todo, seguro que sí, aquí tenemos colombianos también, no son de Colombia, pero tienen son música con música colombiana, como lo es la poderosa expresión. Sí, un saludo para los muchachos, que yo soy testigo, levanto la mano de que he visto cómo han progresado mucho los muchachos, ya tienen más contrataciones, la música está bien suave, y sí, sí, los felicito, desde aquí les mandamos un saludo a todos los muchachos del grupo Explosión Cumbiambera, muy sí, buena. Exacto, y miren, y ahí pone otra vez para que la gente mire el número, Martín. Ahí está el número para contrataciones de la poderosa Explosión Cumbiambera. Ahí están los muchachos. La original de Martín Segovia, ahí está el mono con el acordeón. Ese es Martín Segovia, el del acordeón. Ese es con el que van a hablar directamente. Ahí está el teléfono 867-154-2829 para contrataciones en directo con la poderosa Explosión Cumbiambera de Martín Segovia. Ahí está, él lo atenderá con mucho gusto en este teléfono 867-154-2829. Y oiga, y ahí vienen las posadas, separe su posada, sí. Separe su posada con la Explosión, separe su posada con Diana Soto también, seguro que sí. Claro que tenemos sí, nos invitan, para nos invitan. Contratar a Diana Soto, para cualquier evento, cualquier cumpleaños, cualquier evento privado ahí en su casa, aniversario, o un cumpleaños para los niños, lo que sea, aquí sí, sí. Está Diana Soto también con nosotros, seguro que sí, para contrataciones en sus posadas también, pues ahí vienen las posadas libres del mes que entra, seguro que sí, separe su fecha con tiempo, ya sea con Diana Soto, ya sea con la Explosión Cumbiambera, seguro que sí, con Martín Segovia, pues ahí sepárenla con tiempo la fecha, porque de repente se va a aglomerar y no va a haber fechas disponibles. Ya entrando diciembre, les aseguro que no va a haber fecha disponible para las posadas, seguro que sí. Pero vamos a seguir adelante sí. con los saludos, con todas las interpretaciones de Diana Soto. Sí, con canción cantaremos ahora. Nosotros vamos a enviar un saludo allá para el Barretal, Tamaulipas, allá en el Carmen, Tamaulipas, para Jan González, para el sobrino Jan, seguro, gran cantante, gran compositor de por allá de esos rumbos, seguro que sí, para Luis Armando, el cantante vernáculo en Tampico, Tamaulipas, un saludo, seguro que sí, a Luis Armando, allá en Tampico, para mi sobrino Edu Vargas, donde quiera que estés, hijo, muchas felicidades, cuídate y que Dios te bendiga mucho. Un saludo desde aquí, para Edu. Desde aquí, desde Nuevo Laredo, se te extraña bastante, mijo. Cuídate mucho por allá donde andes, cuida tu familia, y que Dios te llene de bendiciones y te ayude mucho, seguro que sí. Pero aquí estamos como que era extrañándote a mi sobrino Edu Vargas. En Huejutla de Hidalgo, en el estado de Hidalgo, la familia Vargas Martínez, allá para mi hermano José, seguro que sí, un saludo para Martita, para Carmina, seguro para Cristina, para el profe Chuy allá en Pachuca, Hidalgo, un saludo desde aquí, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, para todos ustedes, seguro que siguen vivo de todo color, transmitiendo el programa de Diana Soto, de los grandes muchas cantantes gracias. Que tenemos aquí en Grandes Talentos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, presentándose hoy aquí en su programa de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto con un servidor Emilio Flores, seguro que sí, y un saludo enorme para toda la gente que nos está viendo hasta donde llega Facebook, YouTube, seguro que sí, un saludo enorme hasta allá, hasta donde están ustedes, seguro que sí, hasta la Patagonia y hasta allá, hasta Alaska, seguro que sí, nos vamos hasta allá, hasta esas ciudades, seguro que sí, de Europa, seguro que sí, vámonos con más música con Diana Soto, seguro que sí. Adelante, saludos y la siguiente interpretación y saluden más gente, seguro que bueno, sí. Bueno, vamos a mandar saludos aquí primero cerquita, aquí en la Colonia Mirador, a la Colonia Benito Juárez, al señor Juan Soto de León, que está en la Colonia Zaragoza, que no estoy segura si me esté viendo ahorita, pero siempre nunca me olvido de mandarle un saludo a mi abuelito, porque siempre le comento que voy a venir a cantar. Y quiero mandar un saludo para hasta Dallas,
a mi a tía María Luisa Soto también, y a todos los familiares Sotos que andan por ahí regados, que son muchos, y le digo yo mejor a la cámara, sí, a usted que me está viendo ahorita, un saludo también para el que me está viendo, quien sea, porque es que a veces el tiempo no nos alcanza para saludar toda la listota que tenemos, y por si se me va por ahí alguien, no falta quien me diga, se te olvidó a mandarme saludos, y yo, ¡ay, qué pena! Y mejor, bien sentido, mejor, o sea, el que me esté viendo ahorita, sí, desde aquí, desde la camarita, un saludo y un beso para todos los que nos están viendo desde aquí, porque no quiero que se me escape nadie de la lista. Ay, como quiera vamos a pasarte en uno, oye, sí. Que falté yo. Sí, sí, no, y también están invitados a meterse, es que estamos no nada más estrenando el programa de YouTube, también estamos estrenando que estamos entrando de lleno ya a las redes sociales completas. Entonces, también por ahí, si quieren seguirme después, ahí tengo mi cuentita del TikTok, se llama Diana Bombota Soto, ahí me pueden seguir. Me gusta mucho darle al cotorreo de la comedia, usted ya sabe, como usted ya me conoce, pero los que están allá viéndome todavía no, sí me gusta mucho entrarle al cotorreo, y pues ahí en el TikTok se presta mucho para andar haciendo cosas chuscas, y pues si quieren ahí también me pueden seguir. Pero por mientras vamos a seguirle cantando. Vamos a ver cuál sigue. Así es, seguro que sí. Adelante con la siguiente melodía, con Diana Soto para ustedes, seguro que sí. A ver, ingeniero, ¿cuál me va a poner? Me pone la prueba de fuego. Adelante. Vamos a ver. Seguimos con Límite. Recordando aquellos años. Disfrutando de la buena música. Sin tu amor me volvería loca. Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos. Si me faltara tu amor, yo sin tu amor me moriría luego. Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad. Más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo, si me faltara tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida. Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí razón para partirme la Seguimos con alegría musical. Hoy sábado amanecimos bien contentos, bien, sí, alegres, bien guapachosos. Unas tacitas de café en la mañana, bien saludables. Oh,
hombre, qué bárbaro, andas bien para arriba con el café. Seguro que sí, bien alegre este, hoy sábado y el de pachangas aquí en el estudio, seguro que sí, con Diana Soto y esas interpretaciones, seguro que solamente ella lo sabe hacer así, igualito, igualito, seguro que sí. Este, pero aquí estamos, seguro, de los grandes talentos de aquí de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como lo es Diana Soto, la güerita consentida de Nuevo Laredo, para todos ustedes en vivo y a todo color, hoy aquí en el programa, y sabe que en el evento, los eventos, seguro que sí. Entonces, si usted pues, está próximamente a tener su evento privado ahí en su casita, con sus amigos, sus amistades, sus familiares, celebrando un cumpleaños, un bautizo, una primera comunión, un aniversario, o simplemente nomás porque usted desea tener esa reunión, ese convivio, ese evento, y no se quiere meter a la cocina, no se preocupe, nosotros lo hacemos por usted, háblenos con gusto, Cazuelas Don Juan, nosotros hacemos la comida por usted, hacemos diferentes guisados, el guisado de su predilección, con sopita, con arrocitos, refritos, sus tortillitas de maíz, de harina y todo, bien, con diferentes guisos para usted, le ofrecemos para usted los que usted quiera, de chicharroncito, carne guisada, carne picada, de bastantes guisos diferentes que usted quiera. Nosotros le damos servicio a los dos Laredos. Laredo, Texas, Nuevo Laredo, la familia Guerrero les ofrece servicios a los dos Laredos, Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Llámenos para presupuesto gratis al 956-436-7638. Mire, ahí tienen en la pantalla, ahí tienen todas las cazuelitas de diferentes guisos que hace la familia Guerrero para usted. No se prohíba nada. Cualquier guiso que usted, chicharroncito prensado, chicharrón de puerco, carne guisadita, carne picada, mole, lo que usted quiera, llámenos para presupuestos gratis. Tenemos presupuestos desde 50 a 200 personas para ustedes, seguro que todas las personas que usted quiera tener en el evento, llámenos para presupuestos gratis al 956-436-7638 y ahí con gusto la familia Guerrero los atenderá personalmente en ese número de teléfono, seguro que sí, 956-436-7638. La familia Guerrero los invita a que se comunique con ellos para presupuesto gratis. Gracias y continuamos con más música y más saludos, Diana. Claro que sí. Bueno, pues me estaba ahorita yo acordando de los culpables que yo esté aquí. con usted. Un saludo para Adolfo Salas, y Amanda Reséndez, del Imantur Salas, que están por ahí, yo creo, a lo mejor viéndonos. Un saludo muy cordial y muy cariñoso para ellos, que ellos son los culpables, fueron los que me trajeron aquí. Y ya empecé, ya aquí me quedé cantando de vez en cuando que me invite usted, ya me vengo yo para acá a cantar. Pero los culpables de ellos ahí están. Quiero mandar un saludo también para mi tía Tere Soto, que se encuentra en Laredo, Texas. Un saludo también muy afectuoso y un beso, porque la semana pasada cumplí años, don. Entonces, pues aquí siempre agradeciendo a todos los mensajes y todos los saludos que me mandaron. Y pues un saludo para mi tía Tere y para todos los que nos están viendo ahorita también. Pero vamos a seguir entonces cantando y ahí seguimos mandando saluditos en el transcurso de... Ah, mi maestra Beatriz, que también ella nunca falta de ponerme ahí. A la gente pendiente que está ahí de que sube uno algo y siempre nos apoyan, a esas personas siempre las tenemos en la mente y las recordamos. Y mi maestra Beatriz, desde que estaba yo chiquilla, pues desde la primaria, pues ella siempre nos ha apoyado a todas nosotros y le mando un saludo para ella también. Y seguimos a ver qué más muchachos. No, pues está bueno, mire, yo quisiera tener a mis talentos de Nuevo Laredo aquí presentándolos a cada momento, a cada rato, pero cada tres meses. Cada tres meses se me hace mucho más mejor, para no... Pero fíjese que tanto y tanto ya tengo como 2 años viniendo, por eso estaba yo haciendo ahorita una memoria de quién me trajo. Ah, no, pues ya vine. Ah, Amanda me trajo y ya tanto y tanto, fíjese, ya llevo como 2 años acá con usted, formando parte de la comunidad de aquí de Tardes de Acordeón Y para nosotros es un gusto enorme que cada vez que yo me comunico con ustedes, con los artistas que yo quiero presentar, luego aceptan la invitación. Sí, yo se los agradezco bastante para que estén aquí en el programa, cantando para nosotros y para la gente que nos mira en el programa, seguro que sí. Y tanto para un impulso para el cantante, para el artista, sí. Es un impulso para la gente para que lo siga viendo, que la gente que se siga embebiendo de la cantante, del cantante, del artista, del grupo, de lo que sea, lo que venga a presentarse aquí.
queremos que la gente se embeba de la música y que lo recuerde. Sí, que lo recuerde. Pues va a estar Diana Soto. Ah, qué bueno es. ¿Quién es? Ah, la que canta como Alicia Villarreal. Sí. Ah, bueno, que te recuerde. Qué trato, ¿verdad? Exacto, seguro sí. Que sí. Ya está. No, y a lo mejor por ahí hay uno que otro que sí se acuerda, porque como en su debido tiempo sí trabajaba de eso, tenía ese trabajillo extra, como imitadora y cantaba en un bar, pero los años pasan, uno se casa, uno madura de cierta manera, se puede decir, pero el gusto por cantar, pues ahí quedó. Entonces, esta es una plataforma para nosotros, es no solamente para impulsar el talento, no solamente para buscar el trabajo, sino para uno como realización personal de uno, pues de poder expresar ese talento o de poder como sacarse, puede decir, el fuá. Aquí sacamos el fuá positivamente y allá la gente pues disfruta de recordar las canciones y pues de ver el programa. Y a nosotros también es un gusto enorme porque mira, este programa, tanto a ustedes como artistas, tanto a nosotros como productores del programa, nos es servible. Sí. Porque tanto como publicidad para ustedes como publicidad para el programa. Para ustedes. ¿Entiendes? También, entonces, eso nos hace un gusto. Que representar nosotros, porque no. Por eso le digo que es Don Corleone, Emilio Corleone, porque es el padrino de todos nosotros. Porque te digo, no cualquiera hace el intento de impulsar talentos. Sí, no cualquiera. De darle promoción a los talentos locales de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y eso nosotros lo estamos haciendo desde hace 3 años. Y sin publicidad ni ayudarse de tanto, ¿cómo se puede decir? Influencia de comercio, se puede decir. Yo tengo un sueño de que aquí de este programa. Y está grabado, ¿eh? Oye, aquí va a quedar ya grabado. De aquí de este programa tienen que salir tres buenos profesionales, como cantantes profesionales de aquí de este programa. Sí, Dios porque quiera que lo sí. Está gente, que la, sí. Lo está viendo mucha gente. Puede que alguna vez, un día, algún promotor de una disquera grande ponga la oreja en el programa, lo mire y a lo mejor le va a gustar alguno de los talentos de los que presentamos aquí. Nosotros o usted mismo como conductor que lo jalen para un programa grande o algo de allá por allá también, no pierdo la esperanza. Sí, no, ¿verdad? No pierdo la esperanza. Y allá sí lo van a maquillar y le van a poner sus chapotas. Va a tener maquillista personal. Sí, personal. Bueno, y todo, que le abrochen las cintitas de los zapatos y todo. Seguro que sí. Bueno, pues vámonos con más melodías de Diana Soto, seguro que sí, para todos ustedes, y esperemos en Dios que se me cumpla el deseo de que 2 o 3 cantantes de aquí salgan para el profesionalismo y que algún productor, alguna casa disquera más grande que la que tenemos nosotros, los agarre, los contrate, seguro que sí. Vámonos con más música con Diana Soto. Adelante, Martín, según la que venga. Sí, se vale seguir soñando porque de eso continuamos nosotros positivos acá en la vida. Claro. No importan los problemas, chicos, si usted me está viendo ahorita y tiene problemas económicos o depresión o tristeza, no se preocupe, mañana será otro nuevo día y seguimos. Adelante, seguro que sí. Seguimos. La llevo. Vámonos, recién. Ya no pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma.
Ya sabemos. Está como las canciones de Paquita, la del barrio. Paquita, de Barrita, la del barrio, sí, seguro que sí. Son esas puras cachetadotas. Está muy bien, pero no me gustan esas canciones. No, y ahí por ahí hay, también hay algunos identificados que no quieren sí, tampoco, no les gusta. Que te quedó grande la yegua. Pues, ¿cómo que te quedó grande la yegua? Sí, 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 no, no, a usted le gusta el ahí papacito, no, cómo me acuerdo que va. Esas son las que me encantan, la de la Sonora Dinamita. Sí, la de ladrón. No te metas con mi cucu. Ándele, no, no. Esas meras. No, no, pues aquí estamos bien contentos, bien alegres. Hoy sábado, seguro que sí, con la presencia musical de esta muchacha, gracias, de este gran talento local de aquí de Nuevo Laredo, como lo es la güerita consentida de Nuevo Laredo, Diana Soto, seguro que sí, cantante de los grandes talentos que tenemos aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una ciudad de la cuna musical reconocida en toda la República Mexicana, seguro que sí, Nuevo Laredo de Tamaulipas, por toda su gran cuna musical que tiene de grandes talentos aquí en Nuevo Laredo de Tamaulipas. Y es como todo aquí, 3 años estamos presentando puro talento local aquí en Nuevo Laredo de Tamaulipas, de todos los músicos, cantantes que gusten venir. Oye, pues nomás, mándame un mensaje en la página, déjame tu número de teléfono y yo te regreso la llamada. Tan pronto mire el teléfono, yo te regreso la llamada y te podemos dar una fecha a toda esa gente que desee realmente estar aquí con nosotros. Porque hay muchos que dicen que sí vienen, pero al último me quedan mal, no vienen, ¿entiendes? No, pues es que pasa lo que le... falta como organizarse, porque le pasa como a mí, yo tengo tantísimas cosas, tengo mi trabajo de lunes a viernes, tengo mis hijos, pero el amor que tengo por cantar, el gusto que me da sentirme artista, porque sí soy, pero verdad, sentirse un artista, claro. Pues que ya está a un cierto nivel, digamos, acercándose a tratar de ser profesional, pues es lo que me ayuda a organizarme para poder lograrlo. Pero aquellas personas que se quedan comprometidas y que quieren venir, no dejen su sueño ahí parado, porque aunque no lleguen a ser un artista máximo que gane Grammys o que sea vocalmente súper exitoso, por lo menos su satisfacción queda de que lo hizo, de que lo trató. Entonces yo me quedo ya muy satisfecha hasta ahorita, yo muy contenta y muy agradecida con ustedes, con los que nos están viendo, por permitirnos dejar aquí grabado para siempre, ya que vinimos a cantar, ¿verdad? Y que se animen los que tengan ese talento guardado, que no lo han sacado, que les da miedo. El primer paso es el difícil. Así es, siempre es el primer paso. Así fue cuando empezamos nosotros. Sí. Para empezar el programa hace 3 años, 2 meses, seguro que sí, fue muy difícil, porque no...
Nadie somos profesionales todavía. No, y nos juzgan locos a veces, científicos, ¿no? A esta está loca, mira, ¿quién es? Nadie somos profesionales y empezamos y mira, con, estamos. Empezamos el primer programa con nervios. ¿Qué voy a decir? ¿Qué les voy a preguntar? ¿Cómo voy a empezar? Bueno, pero como quiera, mirando otros programas parecidos, pues ahí fui agarrando ideas, seguro que sí. Entonces de ahí mismo, sí. Ahí mismo agarré ideas y me empecé a forjar como conductor del programa, de un servidor, seguro que sí, de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto. Hasta ahorita ya tenemos 3 años, 2 meses en el aire, seguro que sí. Sábado tras sábado hemos estado constantemente, sábado tras sábado, aquí estamos presentando sí. Grandes talentos. ¿Y cómo se llama eso? Se llama constancia. Seguir constante, seguir adelante. Perseverar, tratar de alcanzar algo al final. Sí, consistencia. Consistencia. Sí. Eso es el que, como dice el dicho, el que persevera. Claro, y ahí vamos a alcanzar tal vez algo, sí. Nuestro destino no sabemos, solo Dios, pero estamos en el camino. Entonces, usted no se desanime, no se quede en el estancado, uh-huh. En el pensamiento negativo. No, adelante, den el primer paso. Aquí sobre todo, mira, con nosotros la puntualidad y la responsabilidad es obligatoria. Yo creo que aplicarlo en todo, sí. En todo. Obligatoria la puntualidad, aquí es obligatoria. Si no llega puntual uno, no te esperes que yo te reciba. Ya me ha pasado. Sí. Se han pasado 20 minutos. Ya han pasado 20 minutos del programa y me oye, ¿por qué no me va a hacer el programa? Pues, si a los que son famosos apenas, llegan tarde y el público se les echa encima. Apenas pasan 20 minutos, sí, nomás que aquí la puntualidad es primero. Claro, sí, aquí es se empieza principal. El programa a las 12 y a las 12. Si no llegas, meto videos. Claro, sí. ¿Me entiendes? Siempre tengo algo. Un backup, reservado algo siempre, de emergencia. Exactamente. Entonces, pero vamos a continuar con Diana Soto, seguro que sí, porque el tiempo se nos va. Se nos va y queremos seguir aquí con ustedes. Diana Soto, porque ustedes quieren ver a Diana Soto, quieren oírla cantar ahí en sus casitas como un entretenimiento musical, el programa de Tardes de Acordeón y Bajo Sexto. Y nos vamos con claro Diana sí, Soto claro con la siguiente sí. Melodía. Bueno, mientras un saludo para mis tías, por parte de mi papá, pues ahora que pasó el Día de Muertos y festejamos y recordamos a nuestros familiares, pues a veces nos reunimos y nos vemos y convivimos. Un saludo para toda mi linda familia de los Flores López, o al revés, bueno, sí les mando un saludo mucho, porque siempre nada más oigo el puro Flores. Pero López, entonces les mando un saludo para allá a mi tía Raquel, a mi tía Chely, a mi tía Laura, a mi tía Blanca Martínez, a toda mi familia de aquel lado, de la familia de mi papá, les mando también un saludo, que también somos muchos, porque allá en Laredo, Texas, también hay muchos Martínez, Arturo Martínez, también mi tío, les mando muchos saludos. Seguimos, a ver cuál canción sigue. Vámonos. Esa está chistosa, pero no me traje los calzones. Ah, no, esa no es, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Para todas las jefas de las casas suyas. ¿Pa qué te digo que no sí, sí? ¿Te vale bailar? Hoy no me traje la botella. No, sí, sí.
les mandamos. Hoy no me sale, papá. Gracias. Las interpretaciones dentro del repertorio de Diana Soto, esas rancheritas bien bonitas, de hace mucho que no oí esa canción. Sí, sacó en el 2009 Alicia Villarreal un oye, disco. Oye, que sabes cada punto y detalle de cada canción, ¿tú cómo le haces? Es que soy fan, soy fan, tengo todos los discos, bueno, me faltan dos, pero como son de aquellos años del 90 y tantos, ya en las discotecas acrílicos. no los consigo. ¿Acrílicos? No, son CDs, pero no, ya no los consigo, ya no hay. Entonces, si acaso por ahí alguna persona tiene uno usado, lo sube en al internet y pues uno de fan lo compra, usado. Pero tengo todos, hasta el último que ha sacado, este último. El último se llama Haz lo que quieras y sacó éxitos anteriores y es que ella también escribió, uh-huh. Y arreglados por Cruz Martínez, el esposo de ella, que era el de los Cumbia Kings, y sacó unas rancheras, tres inéditos, y todas las demás son éxitos anteriores, pero los volvieron a rehacer con arreglos que le hizo Cruz Martínez. Pero si yo me sé todo, pregúnteme, yo le digo todas a la vida. Soy fan desde hace muchos años. Qué bien, qué bien, seguro que sí. Pues aquí estamos presentando el gran talento de Diana Soto, aquí, de la güerita consentida de Nuevo Laredo, como lo es Diana Soto, aquí en Gracias. Su ciudad natal, Nuevo Laredo, Tamaulipas, seguro que sí, en el programa en vivo de Tales de Acordeón y Bajo Sexto con un servidor, Emilio Flores. Síganos por YouTube, díganles a sus amigos, a sus familiares, a sus amistades, que ahora estamos en YouTube. Síganos por YouTube en Tales de Acordeón y Bajo Sexto con Emilio Flores y suscríbase al programa, al canal de televisión, seguro que sí. Nos daría mucho gusto que estuviera como suscriptor de nosotros y seguir viendo los videos que tenemos ya. Tenemos 16, 17 videos con este de Diana Soto que vamos a tener arriba en el canal de YouTube. Vamos a hacer 17 videos musicales que ya tenemos dentro del canal, seguro que sí, para que los mire. Si no ha visto ni uno o se le han pasado algunos, pues ahí los tenemos nomás. Busque la página en YouTube y dale clic, seguro que sí, y empiece a ver todos los videos que hay por ahí. Seguro que sí, hay de todo tipo de material, norteño, cumbiero, bolero, trovadores, de todo hay, seguro que sí. Hay farafaras también, hay serreños, hay de todo, hay banda, seguro también. Pero vamos a proseguir porque el tiempo se nos va. Si tenemos tiempo, sí, para unas dos melodías más, creo, Martín. Sí, una, dos, o dos por Martín. Una. Ojo, del Buen Fin. Martín. O canciones para el Buen Fin. Estamos muy contentos aquí, seleccionando, pues trajimos muchas canciones. Vamos a ver cuál sigue. Ingeniero. Ingeniero de ingeniero sonido. Ingeniero bueno, pues de vamos sonido a seguir, es vamos, el que tiene de ir. Se va, está haciendo bolas va, porque no sabe de tantas, a ver cuál. Vamos a proseguir con más música. Tenemos tiempo para dos melodías más, Martín. Sí. Seguro que sí. Bueno, pues vámonos porque se nos va el tiempo y queremos que la gente que nos está viendo ahí por en sus casitas con entretenimiento. Ay, papacito, musical, échasela para que se ponga contentito, sí, don Emilio. Con Diana Soto, seguro que sí. Adelante con la música. Y los papacitos que están ahí en las casas también. Un saludo. Vamos a bailar. Voy en mi troca por la Paseo Loma Real y le subo todo el volumen y truenan las bocinas. Ay, papacito, cómo me acuerdo que bailamos y bailamos hasta cansar. Y nos dimos besos toda la noche.
Qué alegre anduvimos hoy en el programa, hoy sábado, seguro que sí, con la presencia musical de esta gran talentosa cantante gracias, de aquí, gracias. De Nuevo Laredo, Tamaulipas, como lo es Diana Soto, seguro que sí, la güerita consentida de Nuevo Laredo, seguro que sí, con este programón hoy bien alegre, bien guapachoso. Esa sí le gustó, ¿verdad? Esa sí le gustó. Seguro que sí, ¿no? Y si se nos va el programa, hombre, ahora es una hora y media nomás de programa, qué bárbaro. Ni modo, pero bueno, tenemos que acatar las reglas tenemos que acatarlas, sí, seguro sí. Que sí. Pero vámonos rápidamente, Martín, con la última melodía. Ay, hasta mañana, porque así nos vemos hasta mañana. A la próximo programa, hasta mañana, de despedida. Seguro que sí, vámonos con la última melodía del programa con Diana Soto, esperando que se hayan deleitado de la presencia musical de esta gran cantante, del gran talento de aquí en Nuevo Laredo, como lo es Diana Soto, con todas sus interpretaciones de Alicia Villarreal, seguro que sí, porque ella es fanática de Alicia Villarreal. Sí. Y soy la única, don Emilio, soy la única imitadora aquí en Nuevo Laredo. Yo creo que donde quiera, porque no sé. Hay muchas, pero aquí soy la única que desde el 2003 yo estoy firme que soy. Pero eres, ¿cómo te diré? Eres la que más le pega. Ah, ¿usted cree? Bueno, yo creo que sí. Eres la que más le pega a Alicia Villarreal, seguro que sí. Entonces vamos. Tratamos. Vámonos con la última melodía del programa para todos ustedes y luego nos despedimos del programa, seguro que sí, con Diana Soto. Claro que sí, seguimos permanentes, gracias los artistas hasta a los fanáticos, y seguimos aquí. Admirándolos al artista favorito. Y nos vemos la próxima. Suscríbase para que reciba notificaciones cuando salgan los videos. Una noche más que tú no estarás. Una noche más y te tengo que esperar hasta mañana. Mañana lejos de ti. Y es que ya no basta solo amarte día. Muere mi alegría y te tengo que decir hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Déjame sobre los labios un pedacito de ti. Déjame un pedacito de
Gracias, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias muchas. A todos ustedes por habernos acompañado, por habernos permitido entrar a sus hogares hoy sábado con la presencia musical de esta gran talentosa mujer aquí muchas en gracias. Nuevo Laredo, Tamaulipas, como lo es Diana Soto, la güerita conocida, la única imitadora de Alicia Bernal aquí en Nuevo Laredo, seguro que sí. Pues muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares, de parte de un servidor, de parte de Martín Segovia, mi productor, de parte de Diana Soto. Muchas gracias y no olviden que el próximo sábado tenemos al mejor para de Nuevo Laredo, el mejor para de Juan Raya, el grupo Son Norteño, el para, el mejor para de Nuevo Laredo, Juan Raya y Son Norteño, seguro que sí, el próximo sábado aquí en vivo y a todo color para todos ustedes, seguro que sí, mis amigos. Muchas gracias por su por habernos permitido entrar a sus hogares, por habernos visto hoy en el programa de Tardes de Acuñón y Bajo Cesto, un servidor de Emilio Flores por YouTube. Identifíquese con nosotros por el canal de nosotros, el canal de las estrellas, seguro claro que sí. Sí, gracias. En YouTube, seguro en YouTube. Tardes de Acordeón y Bajo Cesto con un servidor, Emilio Flores, el programa musical número uno en YouTube, seguro que sí. El número uno, como en Facebook también, número uno, seguro que sí. Tardes de Acordeón y Bajo Cesto. Nos vemos en la próxima con Juan Raya y Sol Norteño, el mejor para de Nuevo Laredo. Muchas gracias y gracias. Nos vemos. No.